Elementos de Pixar parece haber fracasado en taquilla. ¿Qué factores llevaron al público a destruir las perspectivas de esta encantadora película de animación de un estudio que solía ser fiable? Normalmente, los estrenos de Pixar y Disney se promocionan mucho. Incluso películas como Lightyear, cuyo rendimiento en taquilla fue inferior al esperado, contaron con mucha promoción y mercancía antes del estreno de la película, pero Elementos no pareció tener el mismo entusiasmo e incluso tuvo pocos anuncios de televisión. Los sitios web de fans de Disney señalaron que no se le dio mucha promoción, dejándola a la deriva al igual que Un Mundo Extraño de Disney del 2022. El resultado parece ser el peor estreno de Pixar desde Bichos, una aventura en miniatura, en 1998, con 44,5 millones de dólares a nivel mundial en su fin de semana de estreno. This was not supposed to happen. Cuando Pixar intentó que la gente hablara de la película, generó una leve polémica. Un tuit en el que aparecía Ember, una de las protagonistas y elemental de fuego, parodiando el póster de Turning Red, proclamaba: "Desata tu lado más salvaje con este póster de Burning Red directo desde Element City". Pero el tuit coincidió con los incendios forestales en Canadá, que enviaron oleadas de humo a varias ciudades en Estados Unidos, por lo que algunos acusaron al estudio de insensibilidad. El tuit fue borrado, pero esa es una señal de la mala promoción de la película en general. Es posible que la entrega de Pixar se viera superada por otras películas de animaciones estrenadas recientemente como Spider-Man a través del Spider-Verso. O quizás Disney prefirió destinar sus recursos de marketing a Indiana Jones y el Dial del Destino, o ya los gastó en La Sirenita. Sea cual sea el caso, está claro que la película no tuvo mucha promoción antes del estreno. Los fans de Pixar buscan cosas emocionantes e inusuales, ya sea unos juguetes que cobran vida cuando no hay nadie cerca, una rata que busca ser chef, una familia de superhéroes que debe vivir de incógnito por las restricciones del gobierno, o un robot en un mundo post-apocalíptico que encuentra el amor verdadero. Esta es una empresa que sabe crear historias originales que reflejan la vida real. Pero Elementos no continúa esa tradición. La aburrida narración es lo que la diferencia de otras encantadoras películas de Pixar. Como era de esperar, Elementos no logró causar una gran impresión como concepto original, sin aportar nada nuevo narrativamente, aunque presenta una experiencia visual muy agradable. Además, se puede señalar que la alegoría de la película es un tema ya bien tratado, con sus personajes de agua, nube, tierra y fuego representando a personas de diferentes razas, religiones y orientaciones de género. La lucha de Ember por ver el mundo más allá de las fronteras de Firetown es una metáfora de los inmigrantes de segunda generación y, aunque el mundo necesita escuchar este mensaje ahora mismo, es algo que ya se trató hasta la saciedad. Es decir, Zootopia abordó estas ideas con más estilo hace 7 años. Los cines están actualmente inundados de varias películas en las que los niños y los padres parecen estar encontrando experiencias cinematográficas mucho más interesantes, o al menos más entretenidas, que Elementos. Spider-Man, a través del Spider-Verso, el remake live-action de Disney de La Sirenita, Transformers, El Despertar de las Bestias y las proyecciones que quedan de Guardianes de la Galaxia Volumen 3 y Super Mario Bros. La película, fueron, al parecer, demasiada competencia. Aunque pueda parecer que esto presagia la perdición para cualquier proyecto que no esté basado en una franquicia ya establecida, el público solo tiene que echar la vista hacia atrás hasta finales del 2021 para recordar cuando Encanto se apoderó de las listas de éxitos pop con la canción We Don't Talk About Bruno. Hay espacio de sobra para que algo nuevo se abra paso, solo necesita algo más de empuje, lo cual Elementos no tuvo. El reparto de Elementos no cuenta con ningún actor de renombre. Las intérpretes más conocidas de la película son Wendy McClendon Covey, que da voz a Gale, y Catherine O'Hara, que hace de Brooke Ripple. Los fans de la comedia conocen esos nombres, pero no son necesariamente estrellas taquilleras. When you make a film about elements, you are just setting yourself up for the puns. Aunque es probable que películas como Ratatouille y Toy Story hubieran tenido el mismo éxito si los miembros del reparto eran desconocidos, una película como Elementos, sin algo que enganche de inmediato al público, tal vez necesitaba más estrellas para atraer al público en mayor número. Claro, los grandes nombres no siempre significan éxito tampoco. Chris Evans encabezó el reparto de Lightyear, pero no le fue bien en taquilla. El historial de Disney de contratar a actores talentosos en lugar de a grandes estrellas nunca necesariamente perjudicó a la marca hasta ahora. Pero en un mundo con tantas opciones en el cine, un poco de poder estelar en el reparto tal vez hubiera ayudado a ganar más en taquilla.
A lo mejor hubo un impacto en la decisión de Disney de estrenar 3 películas de Pixar, todas ellas destinadas a ser éxitos de cine, en Disney Plus. Claro, la pandemia hizo que ir al cine no fuera factible en el 2020 y 2021, y la compañía también quería impulsar las suscripciones de su servicio de streaming, pero hay indicios de que esto pudo cambiar algunas cosas. Algunos analistas afirmaron que el hecho de que varias películas vayan directamente a streaming demostró a las familias que no necesitan ir al cine. Dicho esto, no parece que se aplique en todos los casos. La Sirenita, por ejemplo, fue un éxito de taquilla. Entonces, si las familias están dispuestas a ver algunas producciones en los cines, ¿por qué Elementos fue un fracaso? Tal vez fue cosa de Pixar. Hay que recordar que la última película de Pixar a la que le fue bien en taquilla fue Toy Story 4 del 2019. Está claro que Pixar lucha por recuperar un punto de vista fresco y encontrar nuevas formas de contar sus historias. El estudio ha producido trabajos originales y únicos antes. Esperemos que con el tiempo sea capaz de volver a producir grandes éxitos.